¿Y qué onda? Pues ya regresamos con ustedes, banda de República Sonidera, y estamos aquí con Luis. Él es el locutor, es la voz, es el animador, es el que está poniendo ahí todas las, todos los saludos para todos ustedes. Luis de Sonido Gitano, saluda a la gente de República Sonidera, mi Luis. Creo que sí, mi buen José. Pues mira, queremos saludar a todo tu público que sigue este canal de República Sonidera y pues invitarlos para que se suscriban y esperemos que disfruten esa entrevista que... Pues hoy República Sonidera nos brinda este espacio para... Pues hoy que estamos aquí en nuestra tierra para poder platicar un poquito acerca de la trayectoria de Sonido Gitano. Pues ahí está, y vamos a empezar de lleno, mi Luis, con las preguntas. Claro que sí. Quiero hacerte una pregunta bien importante, creo yo, y que la gente quiere saber. ¿Cuándo fue que nació Sonido Gitano? ¿De dónde nació la idea por tener un sonido? ¿O era nada más por el billete o qué? A ver, la neta, dile a la gente. ¿Era porque había billete o...? ¿O tenían las ganas, les gusta la música? Platícale a la gente, ¿qué quieres saber? Ok, mira, mi buen Josué, pues este proyecto nace como todos los proyectos que han iniciado desde abajo. Nosotros iniciamos por ahí más o menos del año 1990, con la ilusión de, pues como todos, de superarnos. Empezamos desde que inició la época de las trompetas, la época de los andamios, la época de las barredoras, la época del cassette. Fue cuando nosotros entramos a este negocio, a este movimiento de los sonidos, y pues se fueron dando las cosas, fuimos trabajando pues intensamente para poder lograr pues el sueño de donde vamos pisando poco a poco, y yo creo que es la trayectoria que traemos arrastrando, que somos un sonido que vimos desde abajo, que traemos una base pues bien cimentada, en el cual bueno pues ahora... Pues los años ya que estamos hablando, aproximadamente más de 25 años que se están reflejando en esta producción que estamos trayendo, pues ha sido de sacrificio, de esfuerzo y de lucha en el ambiente de los sonidos desde el año 1990. Desde el año 1990, ¿y dónde nació el nombre de Gitano, de Sonido Gitano? ¿Por qué decidieron ponerle así? Así es, mira, esto nació porque ya lo habíamos comentado en un canal también por ahí importante. Esto fue idea mía. Estoy hablando como unos 18 años cuando pues todavía el sonido no tenía una identidad, todavía no tenía un nombre, todavía cuando ya empezábamos, pero todavía no teníamos un nombre como llamarlo. Entonces yo decidí ponerle ese nombre porque de muy pequeño, aquí en este municipio, que como ustedes pueden ver, esta bonita panorámica de nuestra tierra, de Zacatelco. Así es. Muchos gitanos venían, muchos húngaros venían acá a estacionarse, ¿no? A estacionarse y pues trabajar. Ellos trabajaban, que decían que tenían la mano y que pues por tanto a cantidad de dinero pues te leían el futuro. Pero ellos cuando llegaban aquí, cuando llegaban a sentarse, que es en un barrio de allá de más abajo de aquí del municipio, que es la sección segunda, que nosotros lo conocemos como Campos Deportivos del Chaclal, ellos llegaban ahí a instalarse con sus carpas improvisadas. Entonces, como éramos muy pequeños y veíamos llegarlos, nosotros íbamos y llegábamos a meter las manos a ayudarlos. Entonces ellos nos regalaban comida o nos regalaban bebidas, leche, por decirlo así. Éramos aproximadamente, te calculo, tengo uso de razón, de una edad aproximada de... pues entre los 10 y 12 años, cuando nosotros íbamos a ayudar a estas personas, y ellos nos decían, vénganse mis gitanitos. Entonces esa palabra se me quedó, mi Josué. Entonces de ahí la tuve en la mente, Siempre estuvo presente. Entonces cuando decidí pues exponerle a mis hermanos el nombre de Sonido Gitano, pues fue donde pues decidimos ahí meterlo o dejarlo ya pues como el nombre de Sonido Gitano. Y de ahí para el real, fue que vino dándose ya la identidad, y ese es el motivo por el cual es el nombre de Gitano, y sobre todo de eso, que tú bien sabes que un gitano pues es una persona que nunca está estable, que siempre anda de aquí para allá. Entonces ese es como parte también del significado, que es soy como de gitano. Llevarle a todo, por todos lados la música, ¿no? Así es, entonces ese es de donde proviene el nombre de Sonido Gitano. Perfecto, pues ya lo sabe toda la banda, ¿por qué nació este nombre de Sonido Gitano? Que fue la idea de mi buen amigo Luis. Y pues bueno, seguimos con las preguntas, mi Luis. Claro que sí. ¿Cuándo sientes tú que fue que Sonido Gitano empezó a levantar? ¿Y por qué crees que haya sido? Mira, yo creo que el sonido empezó de nuevo a agarrar. Para nosotros ya esta es como nuestra segunda racha.
porque anteriormente también ya teníamos la misma fuerza. Cuando iniciamos ahí por el año 90, después del año 90, que fueron nuestros inicios, que empezamos a crecer de a poquito en poquito, te estoy hablando por ahí del año 95 al 2000, éramos un sonido de fuerte, de moda aquí en nuestra localidad, que lógico era local, porque en esos tiempos pues no había redes sociales, no había Facebook, no había YouTube, entonces era un poquito más costoso sobresalir más, ¿por qué? Porque sí, pues no contábamos con las redes sociales, entonces éramos como el sonido de moda, pero local, abarcábamos parte de aquí de nuestro municipio, algunos que otros municipios del estado de Puebla, que era donde pues el sonido pues jalaba, o sea, ya teníamos una famita. Bueno, después de ahí vino un pequeño descanso, no, por decirlo así, tuvimos un pequeño receso, porque nosotros decidimos girar el giro del sonido a otro negocio, que fue a la sonorización. Exacto. Entonces, te estoy hablando que aproximadamente del 2004 hacia el 2011, que fue esos años que nos metimos de lleno a sonorizar. Grupos, exacto, eventos masivos. Entonces nos fue bien, bendito sea Dios, también nos fue bien. Entonces nos capitalizamos, empezamos a crecer. Y de ahí volvimos a retomar, esto fue por medio de un amigo que radica allá en la Ciudad de México, allá precisamente en Azcapotzalco, y que también nosotros tuvimos la oportunidad de vivir allá hace algunos años, allá okay. También nosotros vivimos, hicimos parte de nuestra vida, no fueron tantos años, pero nosotros pero sí, vivimos allá. Importante. Así es, fue parte importante porque estuvimos allá radicando en la colonia Santiago Huizocla. Bueno, entonces aquí lo que quiero darle a entender al público, que después de ese lapso, exacto, de esa travesía, de dedicarnos a la sonorización, entonces por este amigo que nos invitó, dijo, no, pues ¿por qué no vuelven a retomar las riendas del sonido? Porque el sonido lo teníamos un poquito como que parado. Okay. Entonces dice, ¿por qué no vuelven a retomar las riendas? Entonces decidimos volver a regresar y eso fue que pues nos volvimos a esmerar. Y lógico, ahora con la ayuda de todas las redes sociales, pues esto se hizo más viral. Sí, la gente claro. Ya supo más de sonido gitano, a lo mejor donde no conocían, por ejemplo, hablamos de la gente de Toluca, la gente de Hidalgo, la gente de, por ejemplo, de Veracruz, la gente de Morelos, la gente de León, Guanajuato, la gente de San Luis Potosí. Claro. Entonces ahora como ya es un poquito más práctico de difundir, pues ahora sí que lo que es el movimiento de los sonidos, pues yo creo que eso nos ha ayudado a que Sonido Gitano volviera a retomar la carrera y sobre todo que vuelva a surgir y que el sonido, pues ahora sí que a través de la trayectoria que traemos, de los años y la experiencia que adquirimos. La gente que te dejó de ver ese tiempo, pero que sabía de Sonido Gitano, al encontrarse en estos años ya con las redes sociales y todo, así es, fue que volvió a saber de ustedes, ¿no? Y que volvieron a tomar otro empuje. Sí, digamos, como otro aire. Pero lógico, este aire pues ya es más abierto porque volvemos a reiterarlo. Esto ha sido gracias a las redes sociales. Gracias a la publicidad. Exacto, pero traemos una base bien firme o traemos una experiencia bien cimentada, bien porque cimentada. Somos un sonido que ha venido picando piedra desde abajo. Traes bien enterradas las raíces. Así desde es. Que empezaste con este movimiento que fue, pues digamos, acá en Puebla de los más grandes, ¿no? Así y es. Que estuviste dentro de él. Así es. Ya te la sabes, ¿no? Ya te la sabías, entonces ahorita no costó tanto, digámoslo así. Exacto, porque ya más era retomar las riendas. Volver a armarlo. Exacto, volver a armarlo y sobre todo que volver, como dice el dicho, volver a emparejarte, encarrilarte y tener la práctica. Pero además de eso, de volver a armarlo y todo, siento que fue también el poner el nuevo equipo, ¿no? O así el es. Presentar todo lo que se había generado en el lapso de las sonorizaciones. Así es. Lo que se había generado ahí, lo que habían podido tener más equipo, llenarse de equipo. Hoy es lo que presentas en tus shows, ¿no? Así es, pues esto era, pues yo creo que la ambición nuestra, ¿no? Claro, como la, todo, ¿no? La meta, la ilusión de ser un sonido que también pues ofrezca un espectáculo, un espectáculo, ¿no? Para la banda, exacto, ¿no? Y yo creo que ese era el cometido y bueno, pues hasta la fecha seguimos trabajando fuertemente para que estemos dentro de los sonidos competitivos en cuestión de tecnología, en cuestión de iluminación, en cuestión de todo, que nos vamos esmerando como todos los compañeros, que hay muchos compañeros también que son sonidos que también están destacando y se esmeran por mejorar. Pues yo creo que eso también es la ilusión. No se podía quedar atrás el sonido gitano. Exactamente, no nos podíamos quedar. Entonces, pues digamos que para la gente de hoy en adelante del 2000, ¿qué te gusta? 16, 17. Así es.
para ahorita el Real que viene ya 2020 y todo esto, ¿qué le espera a la banda que vaya a ver un evento de Sonido Gitano? Pues yo creo que lo que va a haber siempre de Sonido Gitano va a ser su meta de superarse. Y vamos a ir tratando de ir de acuerdo a cómo va la tecnología. Nos vamos a ir esmerando siempre y cuando pues Dios preste vida y claro, sobre todo, que es lo principal, que estemos bien de salud. Yo creo que vamos a ir como todos, ir mejorando, ir tratando de corregir algunos errores que por ahí, pues como todos hermanos tenemos. ¿No? Sí, claro. Y pues vamos a ir mejorando también todo el espectáculo, que ese es lo que es nuestra ilusión, brindarle al público. Ok, perfecto. Entonces, para toda la gente, todos los promotores, toda la gente que nos llega a ver en esta entrevista, Sonido Gitano también pone audio para grupos. Así es. Sonido Gitano lleva las riendas en ese caso de un gran evento. Como lo puedo decir, la ocasión que estuvimos compartiendo con ustedes en el evento de la Cumbia Fest allá en Pachuca. Así es. Que ustedes llevaron el escenario, ¿no? Así es. Y ahí mismo pusiste la cabina. Así y ahí es. Mismo diste el show. Así un es. Show completamente diferente de Sonido Gitano. Algo muy chingón para toda la gente que tal vez, o los promotores que no sabían, que puedes llevar un audio y puedes tocar en el mismo evento. ¿Cierto? Así es. Así es, pues esto ha sido parte del trabajo que comentamos desde hace rato, que hemos esmerado y esforzándonos en tener el servicio de la renta muy independiente a lo que es el equipo del sonido. Okay. Sí, lo del sonido es un equipo diferente, tanto como lo de la renta es otro equipo. Exacto, sí, porque no podemos mezclar el tipo de calidad que se maneja para sonorizar una agrupación o un artista de los que hemos sonorizado, a lo que es manejar la música grabada en un disco compacto o de una computadora. Sí, es completamente diferente. Efectivamente. Entonces, pero sí se puede hacer para los representantes, para que sepan ellos, para que sepan que existe alguien aquí en Puebla, en Tlaxcala y en México que puede llevar abarcar un evento sin bronca, ¿no? Sí, abarcar los dos ramos, ¿no? Yo creo que son los dos ramos y efectivamente pues tenemos ya pues el conocimiento y sobre todo la capacidad para poder realizar las dos cosas al mismo tiempo. Efectivamente. Perfecto. Así es. Perfecto. Va que va. Pues bueno, vamos a seguir con más preguntas, banda. Ahorita los vemos. Vamos a cambiar de locación y vamos a seguir con más preguntas, banda. Y ahora sí nos cambiamos un poquito de locación para que vean ustedes, pues bueno, este fondo que tenemos de la iglesia de aquí de Zacatelco, sonando las campanas. Sí. Algo muy bonito aquí que estamos presenciando en la zona de Tlaxcala, en específico Zacatelco, en el municipio, ¿no? De Zacatelco. Municipio de Zacatelco. Y ahora sí vamos con otras preguntas, mi Luis. Claro que sí. ¿Tú cómo te llevas con tus hermanos? ¿Tú qué, más que cómo te llevas, cómo te tratas, cómo manejan esto como hermanos? Saliéndonos ya, no hablando de sonido, hablando en sí, lo personal. Humanamente. Exactamente. ¿Tú cómo te llevas con ellos? Pues fíjate que ese ha sido un punto muy importante para nosotros como hermanos, el llevarnos bien, entendernos la confianza, entendernos el respeto, y eso es lo que nosotros hemos sabido sobrellevar. Es por eso que el sonido pues hasta ahorita sigue funcionando, porque pues ha habido eso, lo más importante, la confianza y el respeto como hermanos, enfocados, lógico, hacia lo que es el negocio, porque podemos decirlo así, que es un negocio. Claro. Entonces, muy independiente de los problemas, como todo tenemos, porque pues a veces hay discusiones, pero son discusiones normales que suceden, ¿no? En todo, ahora sí dicen, hasta las mejores familias llegan. Exacto, a pasar. Exacto, siempre hay. Pero siempre tratamos de encontrarle la cordura para poder pues reconocer cuando uno tiene el error, ¿no? Y siempre enfocados a tener respeto hacia el sonido, que es el trabajo, y a la familia. Claro. Sí, son dos puntos bien importantes que hemos nosotros logrado, por decirlo así, hemos logrado mantener ese respeto tanto del trabajo como la familia, y esto ha hecho esto que se refleja, ¿no? ¿Sí? En el trabajo, en el día a día, en el digamos que en estos tiempos que sigue siendo Sonido Gitano. Así es. Siguen sonorizando. Así es. Siguen haciendo muchas cosas, ¿no? Y no se han separado. Es correcto. Entonces, pues siento que tienen una buena química. Te lo comento porque cuando llegamos, ya sabes que ¿qué onda? ¿Ya llegaste? ¿Qué onda? Sí, ya estamos acá, esta, la otra. Ahorita la marco a mi carnal, vamos a ver qué hacemos. Entonces, se llevan bien, ¿no? Se ve desde un principio. Pues yo creo que eso debe de ser, ¿no? Debe de ser porque fíjate que algo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo, lógico, respeto a cada ser humano, a cada paisano, a cada familia, pero yo en este caso yo lo veo así, que debemos de tener ese respeto
como hermanos, porque venimos de la misma sangre, venimos de la misma madre. Claro. Sí, y nadie más te va a ayudar más que tus seres queridos, tu familia, tus hermanos, ¿no? Entonces yo siento que esto, no sé si lo tomen como ejemplo, ¿no? O no lo tomen como ejemplo, pero yo creo que eso sí debería, bueno, yo les doy como un pequeño consejo para bien, que yo creo que debe de haber ese respeto para poder lograr y ser cada día en todos los aspectos mejor ser humano, desde luego mejor trabajador, para poder superarte, que en sí, otros claro. países primer mundistas tienen ese tipo de cultura, de que se apoyan, se jalan, sí, uno hay como, respeto. ¿No? Entonces su digamos su cultura y su economía, por eso a veces es primer mundista, ¿por qué? Porque hay eso, la confianza, ¿no? Digo, yo no es que seamos unas super personas super maravillosas, ¿no? Yo claro, creo que todos no. tenemos defectos, ¿no? Pero, sí. pero en ese sentido los llevan como es. Exacto, entonces tratamos eso de tener respeto hacia el sonido, respeto hacia nuestras familias. Pues ya mi hermano es casado, yo soy casado, tengo mis hijos, tiene sus hijas. Entonces tratamos de que la familia es aquí y el negocio es aquí. Se tiene que respetar, ¿por qué? Porque tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en esa parte, en sentidos, de que no entre la ambición, o que no entre el que si tú haces más y que si yo hago menos y que si esto no. Yo claro. creo que debe de haber la confianza, porque cada quien, en este caso aquí con Sonido Gitano, pues tenemos cada quien nuestro ramo a que nos toca nuestra responsabilidad hacer. Claro. Entonces nos repartimos el trabajo y eso ha ayudado a mis hermanos, que son Jesús y Valfren. Jesús es el ingeniero de audio, Valfren es el DJ, junto con mi hijo Brian y tu servidor que está al frente del micrófono. Y ya en cuestiones del negocio de la sonorización, pues yo soy el que atiendo la representación, las cuentas, que las comprobaciones fiscales, yo estoy un poquito más metido hacia los números. Mi hermano okay. es el que lleva toda la responsabilidad de darle mantenimiento al equipo, de que esté bien, qué es lo que hace falta, qué hay que comprar. Mi hermano Jesús es el que le está dando el mantenimiento al equipo, que si una bocina ya se descompuso, la tiene que reparar, que si una luz le está dando lata, la tiene que igual marcar. ¿Para qué? Para que con la comunicación que hay entre los tres, ¿sabes qué? Jesús le dice a Valfren, esta luz me está dando lata, te la puse aquí, porque esa es la que se va a llevar a arreglar. Vámonos a darle el mantenimiento. Ahora, como te vuelvo a repetir, tratamos de separar esos dos puntos, para que no, sí, no caigamos cada, como en... cada quien tiene su responsabilidad. No, pero yo me refiero a cuestión del negocio hacia la familia. Uno es negocio y otro es la familia. Exacto. Entonces claro. eso es como hemos podido pues aguantar y sobre todo fortalecer la unión de hermanos para poder hacer que Sonido pues siga vigente y siga creciendo día a día. Perfecto, pues bueno, como lo escuchan, para toda la gente que tiene el sueño, que tiene pensado en este tiempo hacer social. Un sonido, tener hacerlo con su hermano, con su tío, con su primo, con algún familiar, pues ahí está, sí se puede, y la gran muestra pues es aquí Sonido Gitano, que entre hermanos echan la mano y se paran, como ya lo dice, una cosa es la familia y otra cosa muy aparte pues es el negocio como tal, el sonido. Entonces sí se puede, para la gente que lo quiera hacer, ahí está una muestra grande. Y pues bueno, sin más ni más, pues bueno, vamos a seguir con otras preguntas. Claro que sí, mi Josué. Pues mira, mi Luis, quería yo hacerte una pregunta muy puntual. Claro. Que es la siguiente. Que tú, como nos comentas, llevas la cuestión de los números en esto de Sonido Gitano. Así es. ¿Tú qué piensas que para este 2020 va a haber cosas nuevas en el sonido? ¿Hay para más con Sonido Gitano? ¿O qué le tienes preparada a esta gente de que te sigue, tus fans, tus seguidores? Claro que sí, fíjate que sí vienen cosas nuevas, primeramente Dios, para el 2020. Vamos a renovar la iluminación, vamos a ir en el primer punto que es la iluminación, vamos a hacer renovación también de lo que es la imagen de video. Tenemos por ahí, lógico, esto a lo mejor no va enfocado hacia el sonido, pero también tenemos un proyecto que vamos a renovar la producción para la sonorización. Entonces día a día pues nos estamos esmerando, como te lo decía hace rato, estamos siempre con la ilusión de mejorar, ¿no? de mejorar, ser más. Sí, pero siempre y cuando, mientras Dios preste vida y pues estemos bien de salud, pues vamos, esas claro. metas que tenemos en mente ya están en marcha. Ya perfecto. Nada más falta terminar de ejecutarlas, pero ya eso viene programado para, primeramente Dios, a partir del mes de febrero, mes de marzo, vienen ya las nuevas
la nueva tecnología que vamos a estar ya implementando para tanto como para la sonorización, para el sonido. Para el sonido dental. Así es. Tentativamente pensamos, calculamos que sea entre mes de febrero y mes de marzo, que le estaremos dando un poquito de giro hacia el sonido. Ahí está, para todos los representantes, toda la gente que quiera contratar a Sonido Gitano, va a traer lo mejor, lo nuevo, y pues bueno, para que ustedes estén pendientes y pues ya saben, ahí contactarlos y buscar una fecha con Sonido. ¿Qué tan difícil es conseguir una fecha con Sonido Gitano? No, pues yo creo que es lo normal, ¿no? Bueno, en este caso para nosotros es lo normal. Pues hay veces como todo, el negocio de repente pues te saturas, de repente pues también está flojo, de repente pues está normal. Entonces pues yo siento que en este caso hacia el Sonido Gitano pues vamos sobre la corriente y pues esto es inestable, como tanto te puedes saturar para tal mes de fechas como puedes tener el mes vacío sin ninguna fecha. Entonces pues yo aquí en este caso, aprovechando tu espacio, que la gente nos marque, nosotros le vamos a dar la atención y sobre todo el asesoramiento para un buen evento, y sobre todo que les interese algún servicio, sea del sonido o sea de la sonorización. Perfecto. Estamos en la mejor disposición de darle atención al cliente. Ahí está, para toda la gente, para todos los clientes, toda la gente que anda buscando una fecha con Sonido Gitano. Ahí están listos, están para trabajar con todos ustedes, con la mejor iluminación, con lo mejor en sonido. Y pues bueno, otro punto importante, mi Luis, ¿qué tal es el apoyo para los grupos poblanos, grupos de México, los grupos musicales con Sonido Gitano? ¿Cómo es el apoyo para ellos? Fíjate que para Sonido Gitano, en este caso para nosotros como hermanos que hemos platicado y siempre lo hemos dicho, tenemos que apoyar también los talentos que se dan aquí, en tanto como en el estado de Puebla, como en el estado de México, el estado de Tlaxcala, el estado de Hidalgo. Yo creo que hay que abrirles la puerta y tenemos que ser, en este caso Sonido Gitano es abierto al apoyo de ellos, ¿no? Yo creo que no debemos, bueno, en este caso Sonido Gitano no se cierra porque hay muy buenos talentos en tanto como en Puebla, Tlaxcala, en el Estado de México, que saben hacer buena música. Y yo creo que en este caso Sonido Gitano sí les da la importancia. ¿Por qué? Porque pues yo siempre lo he dicho, vamos a apoyar a los talentos de aquí de nuestra tierra, porque somos mexicanos, somos paisanos, somos pues un mismo país. Tenemos que apoyarnos entre nosotros. Exacto, ¿no? Entonces tenemos que abrirle la puerta, lógico, siempre y cuando pues tratamos de a veces orientar al grupo, decirle, ¿sabes qué? Mira, cuando nos mandan los temas, ¿sabes qué? Oye, mira, te pido que me echen la mano. A veces uno no es que sea grosero o que le diga, no, pues sabes qué, es que tu tema no me sirve, sino a veces tenemos que darles un poquito de tío, de consejo, de decirle, ¿sabes qué? Mira, tu tema no está acto como para que lo trabajemos, porque nosotros como sonido también tenemos que tener un poco el oído, claro, para poder saber qué tema puede agradar hacia el público, claro, para que lo toques. Entonces a veces nosotros tratamos de medio orientar a los grupos, ¿para qué? Pues para esperarse, para hacer las cosas mejor, ¿no? Claro. Para tratar de llegarle al público y que el tema pues despegue. Claro. Entonces el Sonido Gitano nunca se ha cerrado y nunca se va a cerrar en darle apoyo a nuestros talentos de aquí de nuestro México. Háblese del estado que sea, siempre vamos a estar abiertos y vamos a apoyar, porque el movimiento sonidero lo hacemos todo, y qué mejor, claro, porque es esa cultura que está aquí en nuestro país, ¿sí? Toda la música es buena, nosotros somos un sonido que no nos cerramos a nada, ni a la cumbia colombiana, ni a la salsa, no, toda la música, tanto como de Centroamérica, como la música de nuestro país, vale, y ya hay que darle su valor. ¿Para qué? Para que la gente sepa que si es un tema bueno, pues de igual manera la gente diga, aquí también se hizo, y se hizo en mi estado, o se hizo en mi tierra, o se hizo en mi población, o es de aquí, de mi México. Y si es un tema que venga de Centroamérica, también, ¿por qué no? ¿Sí? Aquí debemos de apoyar a todos, exacto, lados, ¿no? ¿Sí? Hacer la unión, hacer que, ahora sí, me voy a oír casi diplomático, que América Latina, que sobresalga, que tenemos talentos, claro, okay, y que debemos de apoyarnos, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Bueno, en este caso Sonido Gitano lo hace y siempre está abierto hacia todos los grupos de aquí de nuestro bello México. Perfecto, pues eso es todo, mi Luis. Y ahora sí, quiero que tú le digas a la gente algo que quieras que ellos sepan, algo que quieras que ellos, pues bueno, más que nada conozcan, algo que tú quieras decirle a la gente que nos está mirando en las cámaras de República Sonidera TV. Diles a esa gente algo que tú quieras y necesites que sepan. Bueno, pues mira, yo nomás lo único que quiero pues mencionarle al público pues es que de antemano estamos agradecidos con todos
aquellos seguidores que se han unido a este proyecto de Sonido Gitano, pues de antemano pues les damos las gracias por creer en nuestro proyecto, por creer en Sonido Gitano, por creer en el trabajo que estamos realizando, y nos estamos esmerando día a día para estar en el gusto de ustedes, para no defraudarlos. Somos un sonido que está volviendo a retomar las riendas del camino del sonido, y que no somos un sonido improvisado, que somos un sonido que ya te traemos, pues como lo dije desde un principio, ya tenemos los cimientos, que solamente lo que estamos es retomando es la práctica para volver a retomar como en nuestra primera etapa que tuvimos, que te mencionaba que era local, claro. Y que ahora mucha gente que desconocía de Sonido Gitano, que sepa que somos un sonido que venimos pisando firmemente. Yo agradezco infinitamente a todos, de todos los estados, de León, de San Luis Potosí, de Puebla, de Veracruz, de Morelos, de Pachuca Hidalgo, de Toluca, del Estado de México, de la Ciudad de México, de todos lados de Querétaro, donde se escuche el movimiento sonidero. Agradezco infinitamente por todo ese gran apoyo que nos brindan, y que estamos aquí firmemente para seguir trabajando y tratar de dar lo mejor de nosotros para que estemos a la vanguardia y sobre todo estemos al día con la música, que eso es lo que nosotros nos esmeramos por ustedes, que son el público. Ahí está, pues ya lo dijo Luis de Sonido Gitano. Estamos bien agradecidos porque nos habéis dado este espacio, por habernos permitido platicar contigo. Falta que a lo mejor, ahorita vamos de regreso para allá, para la oficina. Así es. Platicar rapidín con tu carnal, que estén claro. Los dos juntos, que le agradezcan a la banda. No nos despedimos, vamos ya por la parte final de la entrevista. Y pues ahorita nos vemos, gente y banda de República Sonidera TV. ¿Va? Bueno, pues queremos agradecer a este canal que es República Sonidera TV por el espacio que nos ha brindado para dar esta pequeña entrevista de nuestra trayectoria, de nuestra historia de Sonido Gitano. Y pues agradeciendo infinitamente pues a toda la banda sonidera que pues apoya este movimiento de los sonidos. Aquí con el amigo Sage despedimos pues a todo nuestro público y a toda nuestra bandera, y desde luego los invitamos para que se suscriban a República Sonidera TV, donde estarán subiendo todos los videos de nuestros eventos próximos que tenemos, para que los visiten, para que los reproduzcan y desde luego para que compartan. Así es que un abrazo a todos mis hermanos que les gusta el movimiento de los sonidos de toda la República: Toluca, Pachuca, Estado de Puebla, León, Guanajuato, San Luis Potosí, Tijuana, Baja California, la Unión Americana, el Estado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro. Muchísimas gracias por el apoyo que han brindado a Sonido Gitano, a los hermanos Moreno Barranco. Y pues nos pedimos, esperemos próximamente, pues ahí continuar con otra entrevista para todo el público que gusta el movimiento de los sonidos. Gracias a toda la banda, saludos de parte de los hermanos Moreno Barranco, Sonido Gitano, y mi amigo El Sage, el famoso Sage. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.